Pasamos a la uniformada que apresó a uno de los integrantes de la banda que despojó de un reloj valorado en $150,000 a un norteamericano. Paola Ledesma con los detalles. La Policía Nacional informó que en torno al caso del ciudadano norteamericano Maskin Vangeli, quien hace una semana fue asaltado y despojado de un reloj valorado en $150,000, mientras se encontraba en un restaurante del ensanche Piantini del Distrito Nacional, apresó a un nacional venezolano. Se trata de Lenny Amado Zambrano Lorenzo, de 29 años, quien también tiene la nacionalidad dominicana. Al momento de su captura a este individuo, se le ocuparon dos pistolas y el reloj, objeto del atraco de la dulcería. Zambrano admitió haber cometido este y otros hechos a mano armada junto a los también venezolanos y prófugos José Néstor Díaz, Lugo Andrés Santiago y Ramón Velázquez Blanques. El mismo modo operandi que aplicábamos semanas anteriores de otro grupo también de venezolanos que utilizan el mismo modo operandi para ejecutar este tipo de acción. El vocero de la uniformada, Fran Félix Durán Mejía, también indicó que fueron apresados los desaprensivos que faltaron a un grupo de estudiantes mientras estos se fotografiaban en la Avenida España. También trabajamos en la búsqueda y captura de un individuo solamente conocido como Julio, que es la cuarta persona en el vehículo que utilizaron para hacer ese atraco. Los detenidos están puestos a disposición de la justicia. En el mismo orden, el oficial informó que durante un operativo realizado la semana pasada, 400 personas fueron detenidas y más de 5 kilos de drogas decomisados. Paola Ledesma les informó.